¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más a esta sección, ¿no? Vamos a ver si hoy tenemos suerte y encontramos ahí a unas joyas ahí por internet, ¿eh? Chayo, sí, el artista que nos han recomendado el día de hoy se llama Mr. Novo Santa Flow. ¿Qué? Santa Flow. Dos caras se llama la canción. Mr. Novo lo hemos reaccionado en esta sección anteriormente y... Oye, en verdad estaba bueno, que yo mal no recuerde, ¿no? Pero bueno, antes de ir a la reacción, señores, no se olviden de seguir esta playlist Joyas de la Nueva. Aquí estamos poniendo los temas de los más duros de la nueva. Aquí hay calidad. Pero aquí están las futuras megaestrellas, señores. Así que no se olviden de seguir esta playlist, también una nueva playlist, ¿ok? Pero sí, vamos a ver, vamos a ver. Mr. Novo Santa Flow. ¿Este qué es? ¿Al Pacino? ¿Este es Al Pacino o qué? This is the Kitchen Entertainment. ¡Santa Flow! Magno Enterprise. ¡Mr. Novo! Nenín, lanza la moneda al aire. El vacío. Sirven fríos, no te puedes fiar de casi nadie. No te debes fiar, pues te arrepentirás. Pon entre tú y yo el mar. Chayo, chayo, Al Capone, ¿no? Al Capone, ahora Al Pacino, ¿no? Ahora se hizo cantante, ¿o qué? Oye, no, está bueno cómo empieza. No, no, no te puedes fiar de nadie. Guarda distancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen a unos... Disfruto de platos que se sirven fríos. Ana, la vida es demasiado buena cuando tú la vives sin cero cadena. Por culpa de lo malo rato ya no tiene pana, siempre lo condena. Vive fuera okay. del sistema, porque tu cabeza solo piensa en problemas. Pero tranquilo, pana, coge la cera. ¿Lo tiene secuestrado? No la pegándole bofetones. Y de maldad, también hay mucha cosa buena. No te lleves de la vanidad, mate el alma y el core envenena. Yo sé que tú piensas que la vida es injusta. Yo aprendí lo bueno, a mí nadie me asusta. No vive la vida de manera justa. Entiende que al final el amor resulta. He sido engañado por gente a mi lado. Sigo esperando yo el sueño anhelado. No, no te exigiré que te estés a mi lado. Ya nuestra amistad se quedó en el pasado. Entiende que tome un camino diferente. Entonces esto es un peliculón, ¿sabes? Esto es ya... Esto queda muy grande para Netflix, ¿sabes? Esto mínimo tiene que estar en Chungoflix, ¿no? Pero sí, esto es un peliculón de mafiosos, ¿eh? Entonces, este es Mr. Novo. Tiene a este señor secuestrado, pegándole bofetones, y el otro está en el bar bebiéndose un whisky y metido en la movie, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde he conocido Pero gente míralo, más míralo, míralo, inteligente? ¿Dónde se míralo. respeta si tú piensas diferente? Aquí no se señala si no eres un creyente. La moneda tiene doble cara, tú eliges si cara o escudo. Escudo. Ponte ready siempre en la Tú jugada, eliges si te es lo cara. de su corazón puro. Puro, puro. Aprendí a vivir, tuve que fingir. De falsas amistades me quisieron consumir. Me mintieron en mi espalda, solo tuve que seguir. Okay. Yo tuve que pensar en mi porvenir. Te puedes fiar de casi nadie. Estos señores andan sin mí. Pues te arrepentirás. No, no puedes fiar de nadie. No, no puedes fiar de nadie, ¿sabes? Del último que me voy a fiar es de este. O sea, la cara que tiene este es el último que yo me fiaría, ¿no? Pero bueno. Son bravas, son bravas. Puedes fiar de casi nadie. Mira, mira. Pues te arrepentirás. Entre tú y yo el mar. Apareció. Están apareciendo todos los mafiosos. Apareció hasta el padrino. Hay veces que me pregunto, ¿y cómo es posible que yo siga vivo? Si siendo un estúpido ingenuo es difícil y pues... A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo siga vivo? Si soy estúpido, ingenuo. Jurarte que sí que lo he sido. La confianza perdí en los humanos. Voy con los escudos activos. Si quieren tener algún trato conmigo, preparen contratos. No somos amigos. Si alguien me huele a basura, me piro. No les necesito, así que ya te digo. Hoy pongo altísimas mis condiciones. Suda
importan mis cojones y me llaman divo. Cuando no estoy con mi gente soy frío. Hay mucho hijo puta, ese es el motivo. Ni en tu cara sonriente confío. Ni en eso que vendes que es tan atractivo. Sé lo que hiciste en el último invierno. Ahora te toca vivir un infierno. No es porque tengas conciencia enfermo, es que la suerte no está sonriendo. Meto la mano en fuego con los míos. Eso es que mi círculo está reducido. Debí ser más cauto, mi madre me dijo. No subas a un auto con desconocidos. Te digo que vas a acordarte que el precio del karma por kilo está caro. Se puede ser malo y triunfar, pero un malo que es tonto sería un asunto muy raro. Pues claro que se hace el pendejo, el que es perro viejo. Si está lejos, si le conviene más tuyo. Sabemos que hay tus impulsos, pensar a la corta, verás lo que tiene. Nunca olvidaré la cara del tipo que nos puso una pipa en la cabeza. No, no, pero... Le veo a los callados, como que le meten al chanteo, ¿no? Para que por un puñado de dólares poniendo cara mafioso me traicionó. Me hizo pasar miedo a quien más quiero, porque es un embustero, no tiene quien le quiera. Mira, mira, el doble tempo. Mira, yo he recuperado cuanto me ha robado y he ganado más, pero tú caerás en picado. No te puedes fiar de casi nada. Distancia, yo disfruto de platos que se sirven fríos. No te puedes fiar de casi nadie. No te debes fiar, pues te arrepentirás. Pon entre tú y yo el mar, guarda distancia. Yo disfruto de platos que se sirven fríos. Estás metido en la movie, ¿eh? Ok. Ok. Ok, otro peliculón de Netflix. Les dejo el link en la descripción del vídeo. Cuando vayan a dejarle ahí Corepidemia, cuando vayan a dejarle comentario ahí, después de dejar el comentario, dejen vuestra cuenta de Instagram, que a la semana estamos escogiendo a un ganador y le estamos enviando la merch, ¿no? Camisas del coreano loco, ok. Pero sí, peliculón de Netflix. Ah, no, me equivoqué otra vez. Sería peliculón de Chungoflix, ¿no?